Buenas noches. Cuando decimos que los héroes en Colombia sí existen, esta es una afirmación tan contundente como real. Y esta noche les llevaremos el testimonio de uno de ellos, de uno de los miles de héroes. Algunos han sacrificado su vida, otros han quedado limitados, pero siguen pensando en defender y en trabajar por Colombia. Este es el caso que les tenemos esta noche con el mayor Elber Rodríguez. Él es oficial, nos contará su historia, miraremos su familia, miraremos los testimonios de lo que hace en un deporte que lo ha consagrado, cómo es su trabajo como estudiante, cómo se va a graduar este año de abogado. Todo esto aquí en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa, que cada 8 días toma contacto con ustedes para llevarles historias de vida, repito, como la de esta noche, de esos 500.000 hombres y mujeres que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Mayor Rodríguez, buenas noches, gracias por estar aquí. Usted es motivo de orgullo de su ejército y es motivo de orgullo de los colombianos. Está próxima a graduarse, sufrió un incidente muy grave el 3 de marzo del año 2003. ¿Quiere recordarles un poquitico qué pasó ese día en su vida? El 3 de marzo de 2003 iniciamos una operación en los Montes de María. Nuestro objetivo era alias Martín Caballero. Yo hacía parte de la FUDRA, de la Brigada Móvil número 3, y como comandante de compañía iniciamos una operación de registro y control buscando nuestro objetivo, que estaba muy cerca de mi posición. Y pues durante este desplazamiento entramos a un campo minado y se activó un explosivo. De momento pues quedé muy mal herido, pero pues dada la misma gravedad y la demora para la evacuación, y pues la mina tenía materia fecal, entonces la infección se aceleró de una manera terrible, acelerada, o sea. Sí, claro. Y al llegar a Cartagena, pues después de 2 horas y media, la única opción fue amputar. Entonces, perdí las piernas, perdí el brazo derecho, perdí el ojo izquierdo, perdí un porcentaje muy alto de la audición, perdí un dedo de la mano izquierda, parte de otro. Tuve reconstrucción pues prácticamente de la mano izquierda, de la cara y de parte del cuerpo. Mayor, si volvieran a ser, ¿volvería a soñar en su escuela militar? ¿Volvería a estudiar como oficial? ¿Volvería a ser lo que quiso ser? Definitivamente sí. Mi vocación de soldado fue desde muy pequeño. Mi mamá dice jocosamente que yo no aprendí a caminar, sino que aprendí a marchar. Siempre tuve mucha cercanía con la fuerza pública. ¿Y por qué el ejército, mayor? Mi papá fue policía. Y él me fluía, digamos, el amor a esa institución, y de hecho pues lo tuve, porque yo estudié todo el tiempo en un colegio de la policía, pero el amor por el ejército lo he tenido siempre desde que tengo uso de razón, porque ver a los soldados, ver la institución como tal, siempre me llamó la atención, y el llegar a pertenecer a ella fue, digamos, el objetivo que me propuse en la vida después del colegio. A los 5 días, ya prácticamente resucitado, recibe la visita a los generales Mora, comandante general, y Ospina, comandante del ejército. ¿Cuál es el parte que usted les da esa mañana? Yo me le presento. ¿Cómo? Mi general, buenos días, teniente Elber Rodríguez, comandante de la compañía del Batallón 54, me presento sin novedad. Me dice, ¿cómo está? Yo le digo, mi general, pues estos son raspones. Esos son simples raspones que vamos a sacar adelante. Y eso pues fue lo que también impactó mucho a mi general. Uh-huh. Y en esa fortaleza que uno le ve al general Mora, lloró, porque los hombres también lloramos, ¿no? Y es que es un ejemplo, no solamente para su ejército, sino para el país. Porque la superación, bueno, vamos a ver algunos capítulos de su vida en este informe.
En marzo de 2003, siendo teniente de artillería, Elber Alfonso Rodríguez cayó en un campo minado puesto por los terroristas del Frente 37 de las FARC, mientras adelantaba operaciones de registro y control de área en los Montes de María. Las esperanzas de vida eran pocas. En una milésima de segundo se destruye toda una vida que ha construido. Me despierto en Cartagena, ciego, mutilado, con las opciones nulas de seguir viviendo. Pero empiezo a ver que había un apoyo muy grande en mi familia. Y empiezo a notar que las personas con las que yo compartí, no solamente mi familia, sino mis compañeros, mis soldados, mis amigos, se volvieron en un referente para que yo pudiera salir adelante. No fue fácil replantear una nueva forma de vida. Sin embargo, Elber Rodríguez encontró en el deporte el camino hacia la rehabilitación. Más o menos al año estaba trabajando en la cuarta brigada en Medellín. Veo a un profesor con unos niños enseñándoles en la piscina a nadar. Niños que no superaban los 10 años. Me le acerqué y le dije en tono un poco burlesco, le dije, profe, usted me enseña a nadar. Al poco tiempo, ya como capitán, este héroe que aprendió a nadar con niños de primaria, ya era campeón nacional de natación y orgullo para el Ejército Nacional. Entonces veo que tengo que ponerme en el plan de hacer o de replantear mi vida, buscar otro objetivo, y pensé en estudiar. Estudiar algo que ayudara de igual manera no solamente a mis compañeros, sino a las personas a las que yo serví, a los colombianos. Entonces vi que el derecho era algo que me podía brindar eso que yo quería seguir ofreciendo. Y estudié derecho. Hoy, con grado de mayor, Elber se ha convertido para muchas personas en un modelo de superación. Y es precisamente en los docentes en quienes despierta más admiración. Elber siempre tuvo una actitud de esperanza, de vida, una actitud muy patriótica que la llevaba a todos sus compañeros. Una actitud que, aunque tuviera las situaciones que él tenía, se podía evidenciar que él nos invitaba a todos a seguir queriendo esta patria, a seguir hacia adelante, y que nunca en ningún momento se le vio tal vez como hablando o que no tuviera sentido lo que le había pasado a él. Este héroe no da cabida a la derrota y en cada situación adversa ve una oportunidad para seguir adelante. Y son sus padres precisamente quienes mejor nos describen la infatigable lucha de su hijo por seguir adelante. Él es un muchacho muy echado para adelante, muy él es una persona que de aspiración, él nunca, para él la discapacidad nunca ha sido su problema, no, es lo contrario, él aspira en sobresalir en su familia, luchar, salir adelante, ser alguien en la vida. La fortaleza que siempre ha tenido desde cuando el accidente. Claro, él siempre ha sido de mucha fortaleza y ha tenido mucho, digamos, mucho coraje para resistir lo que pasó. Y como solo un héroe lo diría, los años de servicio a la patria en el área de operaciones valieron la pena, a pesar del duro accidente. Misión del Deber y Los Magníficos, dos series que lo marcaron a usted y, como muy bien lo dice, tal vez a muchas personas de su generación. Sí, de hecho varios de mis compañeros tenían lo mismo en la cabeza, que eso influyó mucho para que su decisión en su vocación pues fuera más fuerte. Pues también, como yo estudié en un colegio de la policía, desafortunadamente nos tocó vivir lo que fue la violencia y el narcotráfico de parte de Pablo Escobar hacia los policías, y era muy triste para mí tener que ver a mis compañeros huérfanos empezando pues su vida, con 13, 14, 15 años. Eso también como que ayudaba mucho a que esa vocación se hiciera más fuerte,
precisamente buscando la defensa del país, defenderlo de tipos como Pablo Escobar, como Jojoy, como Tirofijo, como Sabino. Bandoleros. Se hizo muy fuerte por eso. También. ¿Cuándo entra a la escuela militar y cuándo se gradúa? Entré el 20 de enero del año 1995. Tenía 17 años. Sí, me gradué el 1 de diciembre de 1997. Ajá. Y ahí pues... ¿Y fue asignado a dónde? ¿Cuál fue su primera unidad? Fue la PM4 en Medellín, Batallón de Policía Militar número 4 en la ciudad de Medellín. Allí pues tuve la oportunidad de conocer verdaderamente lo que fue el flagelo del narcotráfico y el daño que causó en Medellín y en la población medellinense, que ellos sufrieron muchísimo. ¿Y recuerda cuándo fue su primer combate, cuándo fue su operación grande? Eso después de Medellín me enviaron un batallón de contraguerrillas, en esa época se le decía batallón de contraguerrillas, en el Putumayo, batallón número 31. Era el último batallón que existía al sur del país. Tuve mi primera experiencia en combate a los 15 años de haber llegado en esta zona. Fue un combate de algo más de mediodía y afortunadamente pues respondí bien porque fui preparado para eso. Dando ejemplo. Llevaba apenas un año de haber terminado el curso de lancero, entonces pues digamos las cosas estaban muy... muy recientes y pues para ponerlas en práctica no fue muy difícil. Tuve la fortuna de ejercer el liderazgo y pues salimos victoriosos de ahí. Volvamos aquí a unos testimonios, algunos amigos suyos, su familia, nos brindaron estos testimonios sobre este héroe que se llama el mayor Elber Rodríguez. Él es una adoración de hijo, él nos quiere mucho, nos protege mucho, a Santico y a mí, él es una persona que se preocupa mucho por nosotros. Está pendiente de todo, ¿no? Es un hijo especial, con sus hermanos, los quiere mucho. Volvamos a ese 3 de marzo del año 2003. Lo primero que se le viene a usted a la cabeza cuando siente que está su cuerpo volando es que su familia, usted, sus hombres, su país, ¿en qué piensa en ese momento? Bueno, pues cuando yo caí, yo no pensé que era yo el que había sido herido. Uno nunca piensa eso. Sin embargo, cuando yo vi que todo el mundo me llamaba y me decía, mi teniente no se nos muera, dije, miércoles, el fregado fui yo. Lo primero que yo pensé fue en la patrulla, en los soldados. Y dije, bueno, ¿y ahora estos chinos qué? Pero al mismo tiempo estaba tranquilo, porque yo decía, estos chinos me van a sacar vivo acá. O mis gamines, yo le decía a los gamines. Y dije, estos gamines me van a sacar de aquí vivo. ¿Y por qué yo estaba tan seguro? Porque yo mismo los había entrenado. Entonces yo sabía que ellos me iban a sacar de allá y no me equivoqué. Cuando yo llegué al hospital naval, en ese estado en el que llegué, me entran al quirófano y había más de 10, entre médicos y especialistas, más de 10 personas, sin contar enfermeros y asistentes, y todo este cuento. Me dicen que estaban en operación, estaban en cirugía, cortando el optómetro en los ojos, el otorrino en los oídos, cada especialista en su parte. De un momento a otro, la capitán da optómetra para, se queda mirando al jefe de cirugía y le dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal a este muchacho? ¿Por qué? Le dice el jefe, ¿por qué? Mire este muchacho cómo va a quedar, mire la edad que tiene, si él queda vivo, ¿en qué condiciones de vida va a quedar? Entonces, ¿lo que estamos haciendo está bien o está mal? Y fue un debate moral y un debate profesional de minutos porque ellos no sabían si seguir o no. Fue difícil. Entonces, finalmente el jefe de cirugía dijo, no, pues, hagamos hasta donde podamos y ya el resto está en las manos de Dios. Él verá si lo deja o se lo lleva. ¿Cuánto tiempo ya dura en el hospital y al cuánto tiempo se reintegra la fuerza? Pues mi recuperación fue muy rápida. Yo duré 10 días en el Hospital Naval en Cartagena mientras me estabilizaron. Luego de esa estabilización fui remitido al Hospital Militar aquí en Bogotá. En el Hospital Militar entré directamente a cirugía a que me siguieran cortando porque la infección seguía avanzando pues a pasos agigantados.
volví a hacer el pacto con Dios y le dije, bueno, ¿qué pasó? Me voy, me quedo porque es que no podemos estar así. Un día, el día del cumpleaños de mi mamá, que fue a los 15 días de esto, yo amanecí bien. Entonces, la enfermera pues, que estaba atendiendo ya quedó asombrada porque como de la noche a la mañana yo ya iba a ver y estaba viendo, pues no perfectamente, pero estaba viendo y llama a mi mamá, llama a todo el mundo y pues fue algo muy, muy grato. Al tercer día salí de cuidados intensivos, me subieron a piso y a los 20 días de estar en piso, pues el médico que me estaba atendiendo, el internista, él estaba impresionado por la rapidez como me cerraban las heridas, como si me cicatrizaban las heridas, porque él decía que no era normal que una persona se cicatrizara tan rápido. Y yo le decía a él todos los días que yo me quería ir. Entonces un día me dijo, pues si usted de verdad se quiere, yo le dije, claro, doctor, yo estoy mamado acá, no quiero seguir aquí, no me gusta la comida, no me gusta el encierro, no me gusta... Y me lo voy a dar de alta porque usted ya está listo, ya como quedó, pues ya médicamente no se puede hacer más. ¿Y qué pasa después de esa salida? ¿Queda un tiempo en casa recuperándose, vuelve al ejército, entra a la universidad militar? Un poco, nárranos un poco, bueno, de esa vida. Yo salgo muy asustado del hospital, lo reconozco, porque me iba a enfrentar a una sociedad que no respetaba a las personas que tenían limitaciones físicas. Yo ya no lo he experimentado yo, pero sí lo había visto. Y no me equivoqué. Desafortunadamente nuestra sociedad no ha aprendido a respetar a estas personas que tienen algún tipo de dificultad para movilizarse, llámese como sea. Entonces, en mi caso no fue la excepción. Llegar a un centro comercial, esperar el ascensor, que lo atropellen a uno, que en un parqueadero no respeten el espacio de la zona azul. Esto fue bastante difícil. Finalmente, pues digamos, aprendí a convivir con esto, pero no me resigné, digamos, a dejar de pelear por eso. Luego, pues, la rehabilitación la hago en Italia. El gobierno italiano me invita me lleva para hacer la rehabilitación allí en Bolonia, en un centro que se llama INAIL. Salgo de allí caminando, vuelvo a Colombia, empiezo a estudiar Derecho. Me puse a estudiar y de entrada pues me tocó un señor magistrado muy exigente y desde el primer día de clase este señor me exigía más que a los demás. Entonces yo dije, no, pues usted me la tiene montada ese señor, porque él me decía, hermano, usted no sirve, retírese esta carrera, haga otra cosa. Y yo le decía, no señor, y él después me decía, era por eso, no era por otra cosa. Entonces, pues, y personas como él encontré muchísimos en la universidad, muchísimos profesores que me exigían al mismo nivel o a un nivel superior de mis compañeros. Entonces, claro, había ocasiones en que yo tenía ganas de desertarme porque era muy difícil, muy pesado. Y hoy en día, ya que estoy a puertas de graduarme, digo, si no hubiera sido por esos coscorrones, por esas exigencias, hombre, no hubiera llegado a donde estoy ahora. Pero también encontró en la natación otra actividad por la que se aficionó y en la que se ha destacado de una manera muy importante. Sí, la natación fue algo que nació precisamente de un momento muy difícil por el que estaba pasando. Estaba en Medellín, yo era el oficial de control interno de la Cuarta Brigada, el Batallón de Servicios, perdón, y un momento difícil que estaba pasando. Me voy al casino oficiales, veo un profesor con un poco de niños en la piscina enseñándoles a nadar, y yo soy orgullosamente, amo mucho a la Virgen María, soy un mariano. Le pido a la Virgencita, denme alguna señal. Entonces llego y veo a este profesor con estos niños. Y en ese momento, cuando estaba en la piscina de estos niños, le dije al profesor que si me enseñaba a nadar. Y me dijo, pero yo le dije, ¿qué dificultad tenía? Me dijo, no, no hay problema, usted va a ir sobre el agua. Y aprendí a nadar nuevamente con niños. A los 6 meses, pues ya estaba nadando solo. Al año ya estaba manejando tiempo, manejaba 3 estilos.
Al año y medio era el capitán del equipo de natación paralímpica de las Fuerzas Militares y al mismo tiempo me convertí en campeón nacional paralímpico, con récord. Toda una vida llena de retos, pero al mismo tiempo de superación, en un ejemplo pues que no tiene nombre para sus hombres, para sus compañeros, para el país, para la comunidad internacional. Hoy en día, cuando mira hacia atrás todo lo que ha hecho y mira qué está haciendo y mira qué va a hacer, pues siente que la vida no ha sido lo mejor con usted, pero que gracias a su tesón va a hacer cosas muy importantes, por supuesto. Pues, afortunadamente he tenido personas al lado que me han apoyado, que me han motivado y sobre todo que me han empujado. Cuando yo estoy como con ganas de botar la toalla, me empujan, me dicen, no, ellos me ayudan a no hacerlo. Tres personas, pues lógicamente. Su hermano, que es su mejor amigo, y su hermana, que es su polo a tierra, ¿sí? Sí, mis amigos, mi familia, mis sobrinos han sido también muy importantes en este proceso. Sus padres. Mis padres, mis soldados. Los gamines, que yo les digo. Los gamines. Ellos. Los siguen visitando. Aún me llaman, claro. Ajá. Somos, de hecho, tenemos mucha empatía, no solamente por haber sido compañeros de trabajo, sino porque a muchos de ellos les he bautizado los hijos, o sea, he sido padrino. Entonces ya no somos compañeros, sino somos compadres. Qué o bueno. Voy a las casas. En fin, ha sido el ver una familia que conocí en la selva, y hoy en día ser una familia, digamos, más social. Ha sido algo muy bonito que también ha ayudado mucho a eso. A propósito de sus soldados y sus amigos que lo siguen queriendo como lo quiere y lo admira todo el país, veamos estos testimonios que ellos tienen sobre su valiente vida. Él es un ejemplo de cómo una persona absolutamente mutilada, es decir, partida en dos, se levanta, se recupera y da ejemplo de lo que tiene que hacer un ser humano, que es superar la adversidad y planear de nuevo su vida. Realmente verlo ya graduándose como abogado, terminando sus estudios, con tantas situaciones, a veces se ha enfermado, ha tenido algunos problemas y aquí está, pues realmente ha sido un orgullo para mí considerarlo una persona tan valiosa y que puede dar tantos testimonios que nos da a todas las personas cada día. Y realmente es ese héroe que está cerca a nosotros, esa persona tangible. Elber Rodríguez es una persona que me ha enseñado mucho y Elber Rodríguez dejó en mi corazón y en los corazones de todas las personas que lo conocimos una huella muy grande. Como les decía al comienzo, los héroes en Colombia sí existen y el héroe de esta noche es un testimonio vivo de que esta es una frase, es una auténtica verdad, una auténtica realidad. Muchas gracias, mayor, por haber estado aquí. Mucha suerte en su vida. Gracias por lo que hizo, por su ejército y por sus soldados. Gracias por lo que está haciendo y gracias por lo que seguramente seguirá haciendo. Y a ustedes también muchas gracias por su atención. La cordial invitación para dentro de 8 días, media hora antes, por este mismo canal. Y recuerde que queremos ser interactivos con ustedes. Escríbanos a este correo, nuestrosheroestv@gmail.com o en el Twitter, @nuestrosheroes1. Gracias nuevamente por su atención y muy buenas noches. A todos los niños y niñas, prometéis ante Dios mantenernos libres de las drogas y de la violencia. ¡Sí, me comprometo! Lo que busca es que los niños se alejen de las drogas, le digan no, no. ¡No a las drogas! Yo quiero ir a los niños diciendo aquí, ¡no a las drogas! ¡No a las drogas! ¡No a las drogas! De eso se trata este programa.
voleibol sentado me ha servido como motivación. ¡A jugar! ¡Fuerza! 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 La práctica es el maestro. Es muy rápido. El deporte es disciplina y es entrega. Deporte de segundos. Pues para mí el voleibol me ha servido mucho. Es una experiencia muy bonita, fue una recuperación rápido. Que uno va a decir rápido, en el voleibol se conocen amigos, se piensan cosas diferentes. Y con un deporte de recreación que uno se divierte. El deporte es disciplina y es entrega. Entonces, pues para nosotros ya es fácil, ya tenemos una rutina, tenemos un conocimiento y pues se hace fácil. Pero si alguien va a llegar a sentarse de un momento a otro, pues totalmente se puede observar quién es más discapacitado. Si aquel que se acaba de sentar o aquel que lleva rato sentado. Pues yo digo que el deporte es una recreación muy bonita. Te ayuda, te distraes. Y yo les diría a todos los que se sientan en condición de discapacidad que busquen cualquier deporte, para que se distraigan, se diviertan y hagan mejor su vida, hagan mejor su mañana, que no piensen en cosas malas, que piensen en cosas bonitas, que uno, yo estoy discapacitado, pero mentalmente estoy completo, pero en mi cuerpo estoy discapacitado, entonces, para adelante. Un deporte que es muy rápido. Aparte del convencional, el deporte del voleibol sentado paralímpico es algo que tienen que agilizar la mente para poder ver las jugadas y poder movilizarse uno dentro del campo de juego. Yo creo que la constancia y la práctica, venir a los entrenamientos cada vez que el profe lo requiera uno. La práctica es el maestro, no es difícil tener práctica. Yo le agradezco al voleibol mucho en mi recuperación, ¿sí me entiende? Hay personas que porque quedaron mucho ya se echan a perder o ya se echan al, ¿sí me entiende? Y yo no. Yo le agradezco mucho al voleibol porque me ayuda a superarme, mi familia me apoya y gracias a él, vea, ya he conocido países diferentes a Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.